largaron el premio Asociación Bonaerense de Periodistas y Cronistas del Turf sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la cancha. El competidor número 6 estirando la ventaja sobre el 2. Muy cerca queda el número 7 por el lado exterior de la cancha. Cuerpo y medio de este viene avanzando el 8. Más atrás lo hace el 3. A medio cuerpo de este el 4. A dos cuerpos viene avanzando el 6B por el lado exterior de la pista. Por dentro lo hace ahora el competidor número 1. Van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 900 metros. Siempre el 6 marcando el camino con cuerpo medio de ventaja sobre el 8. Dos cuerpos lo hace el competidor número 7. A medio cuerpo este el 6B ganando terreno por el lado exterior de la pista. Dos cuerpos lo hace el competidor número 4. Los competidores de esta prueba ya están en la señal demarcatoria de los 800. Continúa el número 6 marcando el camino con la ventaja sobre el 8. A dos cuerpos y medio el 6B ganando terreno por el lado exterior de la pista. A tres cuerpos por dentro lo hace el competidor número 7. Muy cerca abierto el competidor 10 junto al 4. Están ya en los últimos tramos del codo y van a ingresar en la recta principal. Lo van a hacer en este instante. El número 6 marca el camino, le ve la ventaja sobre el 8. El 6B por fuera, más atrás viene avanzando el 4. Muy cerca quedó competidor número 7. 300 metros finales, siempre el 6 al frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 6B. A dos cuerpos viene avanzando el competidor número 8. Más atrás lo hacen el 4 y el 9. 150 metros para el disco y el número 6 se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 6B. A varios cuerpos quedaron el 9, el 8, el 10, el 11. 50 metros finales, 6 con la ventaja sobre el 6. Van a cruzar el disco. El 6 mantuvo la ventaja sobre el 6B y cruzaron el disco.